262. ¿Ya? 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 ¿Ah? Encantado. Aquí. ¿Aló? ¿Jawohl, mein Herrn? ¿Jawohl? Ja, die Mexikaner. Der Mexikaner ist kommen. Ah. Ja. ¿Jawohl, mein Herrn? Meine Kompanie ist verkauft. Jawohl, jawohl. Vamos a explicar lo que es el equipo básico de un soldado de la Wehrmacht. Llevaba pues las trinchas con las que se colgaban a los hombros, las cartucheras, porque casi todos los soldados de infantería llevaban el CAR 98, ¿de acuerdo? Dos cartucheras en las que entraban dos peines cada uno, o sea que munición no tenían toda la que quisieran. La bayoneta, la bolsa panera y la cantimplora. Este es el equipo básico con lo que entraban en combate, ¿de acuerdo? Luego, el casco, fundamental, porque si no, no hacemos nada. Y esta es como la mochila o la de combate, que se llama, que era cuando iban avanzando, no cuando estaban estáticos, sino cuando iban avanzando, la llevaban puesta y llevaba la marmita para comer y todo esto. Este es el Zellband, que es el poncho, ¿sabes?, para la lluvia y por todo, para protegerse de todo. Y con cuatro de estos se hacían una tienda pequeñaja, como esa. Este es una remanescencia de la Primera Guerra Mundial, que es el cuchillo de trinchera. Y aquí llevaban pues una mochilina con sus calcetines, gallumbos y repuestos. Parte del equipo individual del soldado alemán. Vamos a hablar del Zellband. Cada soldado tenía un Zellband, como veis aquí colocado dentro de lo que es el equipo. Aquí detrás tenemos una tienda formada por 16 Zellband, es decir, para meter sobre 8 personas. Tenéis aquí al lado otra que es formada por 4, que sería para 2 personas. Estos se unían en los enganches que tenía cada uno y era lo que formaban 4 o 16 o alguna cantidad más. Cada soldado llevaba uno. Esto es una herencia de las mulas de Mario y los contubernios. Sí, 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 parecido. Ya ves cómo va unido aquí unos con otros. Esto es individual, que es este que tengo yo aquí. Se va uniendo. Aquí hay 16, con unas estructuras que se tenían para meter 8 personas. Aquí. Bueno, mi nombre es Marcos Klimmermann, nombre artístico. Vengo de Recreadores de Galicia, somos una asociación de recreación histórica, multiépoca, y os voy a explicar un poco algún, porque no es todo, armamento que tenían los... Le quitas la tapa, mejor. La tapa a la foto, si no, no sale. Voy a explicaros lo que era el tipo de armamento corto, o armamento, digamos, de infantería, que utilizaba el ejército alemán. Vamos a empezar por las Luger. Tenemos aquí tres tipos de Luger. Podéis ver que la longitud del cañón es diferente. Cambia un poco también, porque esta lleva un alza aquí, esta lleva un alza aquí detrás, con dos posiciones, y esta lleva un alza fija. Esta es de artillería, esta es de la marina y esta es del ejército. Esta entró en servicio en el 1901, esta en el 1904 y esta en el 1908. Por eso esta es la P01. P04 y P08. Como eran unas armas que había que tornearlas y tenían piezas que eran muy complicadas y muy caras de fabricar, el ejército pues decidió hacer una nueva arma. Entonces, la nueva arma fue esta, que es la P08, o, perdón, la P38, que es un arma que se intentó pues, sustituir estas de acá, pero que bueno, no llega a haber tanta producción como para llegar a producirlas. Tenemos esta de aquí, que también estuvo en uso durante la Segunda Guerra Mundial, pero que originalmente es de la primera, es una C96, también llamada mango de escoba, porque tiene un mango que es redondito, como si fuese el mango de una escoba.
Después tenemos la Browning, Browning High Power. Vale, Browning es un fabricante estadounidense. ¿Cómo es que los alemanes utilizaron una pistola de fabricante estadounidense? Eso es porque tenían una fábrica en Bélgica. Cuando entran los alemanes en Bélgica, tienen parte de esta arma ya fabricada, tienen partes de estas armas que pueden utilizar para fabricar armas nuevas y tienen la fábrica con la que pueden seguir fabricando. Entonces, siguen fabricando ese tipo de arma, pero bueno, con una fábrica sola no, la producción no es muy alta. Vamos a empezar con esta, es la MP40, esta es un arma muy conocida de las películas, es un arma que se utilizaba sobre todo para combate cercano, dentro de pueblos, dentro de edificios, tenía un alcance tirando a cortito, porque a partir de 100 metros pues las balas se distribuían, no iban siempre al mismo punto y eran bastante difícil de apuntar a partir de distancias un poco largas. Pero para distancia corta lo que tenía era muy buena cadencia de disparo y podías entrar en un local y acabar con el enemigo con facilidad. Tenía una culata plegable para poder disparar y que fuese cortita para poder llevar al hombro sin mayor problema. Es un arma bastante, bastante interesante. Había una versión anterior que era la MP39, la MP38, que bueno, ya llevaba una culata de madera, pero bueno, se pasó con la MP40 a la de culata plegable. Después tenemos el Mauser Carabiner 98K. Este es un Mauser que utiliza un cerrojo que se utilizaba ya desde el 1898, de ahí el nombre 98. Pero que es un fusil corto, por eso es el 98K. Y carabina, porque también es corto, precisamente, porque el mosquetón que utilizaban el Mauser 1898 era pues como hasta aquí, ¿sabes? Unos 30 centímetros más largo, que se utilizaba durante la Primera Guerra Mundial. Este es el arma que utilizaban prácticamente todos los soldados en la Segunda Guerra Mundial. Tiene un cerrojo que carga tiro a tiro cada uno de los disparos y lleva un cargador de 5 disparos. Después tenemos el Gewehr 43. Esto es un arma semiautomática que lo que hace es recuperar parte de los gases de salida, de expulsión de la bala, para amartillar el propio cerrojo y sacar el cartucho usado y meter uno nuevo y dejarlo listo para disparar. Los americanos tenían una arma también semiautomática, que era el Garand M1. Y esta lo que hacías era, pues tenías un disparo, pimba, ya dejaba listo para disparar, pimba. Bueno, esto no dispara porque es una réplica de goma y no tiene partes móviles. Tenía un cargador de 10 disparos y bueno, no tenía mal alcance. Este tenía muy buen alcance y este tenía un alcance muy parecido a este. Pero el problema que tenía era que esta se encasquillaba con facilidad. Y después tenemos el primer fusil de asalto de la historia, que es el Sturmgewehr 44. Sturmgewehr es arma de asalto, fusil de asalto. El nombre de Sturmgewehr se lo dio Hitler al propio fusil. Esto lo llevaban desarrollando desde el año 42, desde que los paracaidistas tuvieran el Fallschirmjäger, el FG-42, que era un arma bastante interesante, pero que se fabricaron muy pocas unidades, y esto llevaba un cargador de 36 unidades con un cerrojo que, igualmente por recuperación de gases, lo que hacía era poder disparar, sacaba el cartucho utilizado, metía uno nuevo y estaba y ya entraba a disparar el siguiente. Si tú mantenías el cerrojo, el gatillo apretado, lo que hacía era seguir disparando, pam, 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 hasta que tú dejabas. Y lo que tenía era que era muy fácil de fabricar, muy barata, porque era de chapa plegada, pero llegó muy tarde a la guerra, en el 44, prácticamente con la guerra los alemanes en retirada y no tuvo opción a ayudar en la victoria alemana. Hay uno muy conocido, que es muy parecido a este, que es el AK-47 ruso, el Kalashnikov,
que hoy en día se utiliza en muchos sitios, que es muy barato de producir, porque también tiene, está basado bastante en este tipo de arma. Y con esto... Esto sería un puesto donde está emplazada una MG42 con trípode. Está en un típico pozo de tirador. Aquí haría falta alguna más gente. Mientras uno está disparando, otro estaría encargándose de que la cinta de balas no se atascase, sujetándolo para que no se atascase. Y también mucha munición. Bastantes latas de munición, porque las cintas son de 50 balas y aunque se pueden enlazar, son 1.200 disparos por minuto. Luego, con el guante de amianto se cambiarían los cañones y se dejarían a un lado refrigerándose. Este es el portacañones de repuesto, se llevarían más o menos dos o tres más para ir que se vayan enfriando. Voy del soldado de SS de 1944. El estandarte, el camuflaje es de, digamos, verano, que podemos dar la vuelta y se puede ver que es de otoño. Es que era muy... también la gorra es de verde, se ponía el calavera y si queremos pasar, hemos pasado otoño. Entonces damos la vuelta sencillamente y tenemos otro tipo de gorra, otro tipo de camuflaje, perdona. Ahora mismo el pantalón es de felgrau y las botas son de caña media, que llevan los soldados. Caña alta llevan los oficiales. Oficiales. Se puede llevar también pantalón de camuflaje. Y eventualmente, pues si ve aquí hay un compañero, otro tipo de camuflaje que lleva. Eso es de un camuflaje de cuatro colores, cinco colores. Y aquí llevo las botas de caña media, aquí se ven unas botas. Eso exactamente, por ejemplo, son suecos. Por ejemplo, aquí se ve el señal de Suecia, sí. Pero son parecidos que usaban los alemanes, ¿vale? Los clavos también, ¿vale? La bota, la corta se empezó a emplear a partir del 43, 44, ¿no? Sí, más o menos. Y esto llevaba con una tela que pone ahí entre pantalón y la bota. Para sí, la que polaina, polaina, que no entra la suciedad y todo ese rollo. Entonces, esto. El casco es un casco normal, que luego se pone un camuflaje. También tiene dos caras, otoño y ahora me estamos verano, ¿no? Tiene un enganche que se puede enganchar fácilmente, quitar fácilmente. Y aquí se enganchaba y tenía todo esto puesto. Ahí normalmente pone el soldado el nombre para que no se equivoque cada soldado de su casco, saben de quién es, ¿vale? Ahí tenemos un depósito de gasolina de la época. Sí, tenemos un depósito de gasolina de la época. Las botellas de vino del momento. Este símbolo es porque nosotros recreamos la 352 División que participó en Normandía, fue de la... prácticamente se extinguió ahí. Ahí tienes radios, teléfonos de campaña originales, un teléfono original un poco más avanzado ya, y grupos ya, esos son algunas réplicas de teléfonos. Este es original. Un Mauser, de enemigo a las puertas, con la misma mira que tenía el alemán. Ahí tenemos una MG34, en vez de llevar el cargador de balas,
había unos depósitos para acoplarle también, unos prismáticos muy bonitos. Y podemos ver aquí un Signal. Tengo yo uno. Editado en español, el primero de español. Uno de la Wehrmacht, uno de las Juventudes y luchando por Europa. Victoria por Europa. Un cañón de respeto de la ametralladora. El guante para cambiar el cañón. Que el original era amianto, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, es amianto, sí. La linterna, igual que la que soy. Los dos. El infernillo para calentar la comida alemán también, con sus recambios con gasolina. La marmita de un soldado alemán, una brújula, una cámara de fotos, hay alguna más. Y ahí tenemos una caja de granadas, ¿no? Bien, una de humo, una con blanco, las normales, y el grupo que hacían para volar un tanque. Y una mina, una telemite. Hola amigos de la historia militar, si os ha gustado este contenido por favor apoyadnos en iVoox, YouTube o Patreon. Recordad que Bellum Artis es vuestro canal de historia militar y trabajamos para daros los mejores contenidos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada. Y no os olvidéis de dar a me gusta y compartir.